porque toda esta zona que le queremos dar agua con estos pozos son zonas que son abastecidas por la FAO y se nos dificulta, le tenemos que estar dando agua cada 4 días, cada 3 días, y lo que queremos hacer es que Apopa sea mejorado totalmente al 100%. El titular de la autónoma señaló que luego de la rehabilitación limpiarán y equiparán el pozo que comenzará a operar en 3 meses.